Conocer la presencia de la variante Delta en nuestro país y mi compañera Rosemary Ávila nos tiene más detalles para que usted los pueda conocer. Adelante, Rosemary, te escuchamos. Compañeros, buenos días. Y efectivamente, hoy nos encontramos a cercanías de la calzada San Juan para, pues, de esta forma documentar cómo es que distintos buses, distintas líneas no cumplen con el aforo requerido para evitar contagios de COVID-19. Y en este sentido, pues, muchas personas han denunciado que en este caso los buses que viajan desde Tierra Nueva, pues, son generalmente quienes van sobre un 50% del aforo. Vemos en este caso este bus que va con muchísimas personas, va bastante lleno en este caso, e incluso pues muchas en este caso van paradas. Recordemos que las personas pues buscan llegar a sus trabajos y es esto lo que hace que en definitiva traten de abordar estas unidades a pesar del riesgo que muchos están corriendo en este sentido. Incluso hay quienes pues no tienen distanciamiento ni siquiera en los asientos. Veamos en este caso, como bien mencionábamos, pues la cantidad de afluencia es bastante grande. Hay que tomar en cuenta que incluso hay personas que van paradas entre los asientos y esto es algo que afecta a la población. Pues hay que mencionar que ayer el presidente de la República daba a conocer que se detectaron ya casos de la nueva variante conocida como Delta. Sin embargo, pues es parte de lo que podemos mostrarle desde este punto, desde la calzada San Juan. Sin embargo, esta no es la única ruta que es afectada por este tipo de casos, sino hay que mencionar pues los buses extraurbanos que anteriormente ya le habíamos mencionado. Por ejemplo, hay buses que vienen de San Juan Zacatepeque, San Pedro Zacatepeque, y en el caso del sur del departamento de Guatemala, los buses que viajan desde Villanueva, desde Villacanales, desde San Miguel Petapa, que es algo bastante común que en horas pico transiten bastante llenos. Lamentablemente es la situación de las personas. Vamos a tratar tal vez de hablar con con el piloto acá. Caballero, disculpe, ¿si podría comentarnos por qué el bus va tan lleno cuando el aforo se debe cumplir? Pues es la necesidad de las personas, señor. Y viene con la mitad de la capacidad del bus nada más. Ah, es complicado en la hora pico controlarlo. Así es. ¿Cuántas unidades más o menos hay? 18. ¿Para cuánta gente? Uy. Aproximadamente para unas 1000 personas diariamente. Gracias. Bueno, pues es parte de lo que nos da a conocer en este caso el piloto de esta unidad. Pues él indica que no se da abasto la cantidad de buses y es por eso que la afluencia de personas es bastante grande. Vemos acá personas que van con distinto tipo de mascarilla, personas que viajan con la KN95, que es la indicada para esta pandemia, con la mascarilla quirúrgica, que es la que muchos están utilizando, y con mascarillas de tela. Las personas tratando de protegerse, sin embargo, pues la precaución que se debe tener es aún mayor. Las ventanas no todas están abiertas y es otra indicación que han dado a conocer las autoridades. Sin embargo, pues esto no se cumple siempre y hay que tomar en cuenta que otros ni siquiera la tienen puesta. Hablando de la mascarilla, que estamos viendo un caso, este joven pues está dormido pero no la está utilizando y esto ya pone en riesgo a quienes se encuentran a su costado, a quienes se encuentran dentro de este bus. Así que es parte del reporte que tenemos desde la calzada San Juan y los casos que actualmente se están registrando pues de incumplimiento en el tema del aforo de medidas de bioseguridad dentro de los buses, pero nosotros vamos a continuar hablando con las autoridades para saber qué es lo que nos dicen sobre este tema. Así que yo con esto regreso a estudios. Gracias, Rosemary Ávila, por esta información. Ya usted puede conocer entonces cómo está la situación. Y es que lo que llama mucho la atención y preocupa sobremanera es que ya se ha dado a conocer que son varias rutas, no todas, pero sí una buena cantidad de ellas,
que primero, pues no están cumpliendo con el 50% de aforo, sino que va un poco más de pasajeros. Y lo que preocupa también, como podía observar usted, es que incluso algunos de ellos no llevan mascarilla. Muchos sí, pero otros no. Entonces, ya tras darse a conocer esta variante que ya pues refleja algunos casos en nuestro país, es muy importante continuar con las medidas y en lo que respecta a las rutas del transporte público, pues evitar que muchas de ellas no cumplan con medidas oportunas, como es el 50% del aforo, cierto distanciamiento, el uso de mascarilla. Reiteramos, no son todas, pero sí una buena parte de ellas, y por eso se lo presentamos, porque es oportuno hacer conciencia derivado de la situación que ya, como bien usted podía escuchar en el reporte de Rosemary Ávila, el presidente de la República daba a conocer ya estos 14 casos que se registran en nuestro país. 7 de la mañana con 29 minutos.